¿Qué tal, amigos de Poder PDA? En esta ocasión también tenemos el unboxing del ZTE Blade G. Básicamente, el G Plus es la versión del G Plus. Este dispositivo es un equipo de gama tirándole a media, pero en realidad son equipos de gama baja. La diferencia de este en particular con los otros que hemos estado mostrándoles ahorita en los últimos videos que hemos estado subiendo es que este es un equipo de gama baja que parece gama media. Ahorita lo van a ver. Realmente el tamaño, pues, sí es considerable. Es una pantalla de 4.5 pulgadas. El equipo en la mano se siente bastante bien. Ahí lo pueden ver. Les voy a acercar un poquito para que lo vean. Y básicamente tiene, pues, esa textura rugerizada, un plástico de buen tacto en la parte trasera, nada del otro mundo. Pero en realidad lo verdaderamente curioso de este dispositivo es que tiene una cámara de 5 megapíxeles y les digo, cuesta 1700 pesos, 1800 pesos más o menos. Supongo que estará en los próximos meses hasta el 1500. Les digo, a primera vista no parece un equipo de gama baja de un precio tan económico. Finalmente nos falta evaluar qué tan bien tiene su desempeño en otros aspectos, pero pues por ahora con eso, con este unboxing, pues nada más podemos ver la parte física externa del equipo, ¿no? Vamos a ver qué más trae la caja. Ahí ya se me atoró, ahí está. La caja, encontramos los audífonos, que pues son prácticamente idénticos a los que vimos en los otros equipos ZTEs, y el cargador con su cable micro USB. Estos cargadores pues no se ven de mucha calidad, pero están interesantes en la forma, que son como en L, entonces no estorban a veces al momento de conectar nuestros otros electrónicos. No está nada mal esa parte. Pero bueno, pues esto fue un unboxing extra rápido del ZTE Blade G Plus. Próximamente vamos a tener un análisis completo de este dispositivo con Android Jelly Bean y una pantalla de 4.5 pulgadas, un procesador dual core, entre otras cosas que lo ubican en la gama baja. Entonces, pues no olviden suscribirse a nuestro canal. Recuerden, esto es Pasión Móvil, y por favor denle like a nuestros videos. Muchas gracias. Adiós.